Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y en este caso vamos a analizar las notas del nuevo parche que ha tenido lugar esta noche. Esta noche que, por cierto, pues ya regresé y estuve haciendo un directo sin avisar. Así que entre toda la gente que os pudisteis pasar, pues algunos sí que no tenían ni idea de este nuevo parche, gente. Y es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy. Vamos a comentar los cambios de este parche, ¿vale? Porque son todo cambios enfocados a rectificar cosas de este parche que tuvimos la semana pasada, que ya sabéis que removió el meta actual del juego de pies a cabeza. Pues bueno, se han corregido bastantes cosas y vamos a ir echando un vistazo, ¿vale? En primer lugar tenemos aquí varios cambios y correcciones, pues para optimizar cosas que no funcionaban de forma correcta, pues mejoras a la interfaz, ¿vale? Todo esto lo voy a pasar, de todas formas, el que lo quiera ver, cuando entréis en el juego, os veis aquí arriba a la derecha, en este icono, ¿vale? De las notas, y ahí lo podéis encontrar. Y voy a ir rápidamente porque quiero comentar y analizar esto a los cambios de héroe, gente. Ya sabéis que esta semana que he estado fuera, no he podido apenas jugar, pero sí que he estado siguiendo bastante de cerca lo que es la comunidad del juego y se estaba hablando muchísimo sobre el Arc Warden combinado con la Maiden y la fuerza que estaban cogiendo la alianza de primordiales, ¿vale? Pues debido a esto se debe este cambio y el que vamos a ver al final de las notas del parche. En primer lugar, Arc Warden se le ha subido todavía más la velocidad de 0.59, 0.67 y 0.77, dependiendo de las estrellas que tuviese, a 1.1.1. Mana máximo pasa de 100 a 0. Vida máxima pasa de 600, 1100, 2650, 700, 1400 y 2800. Vale, y diréis, pues, ¿pero por qué buffan todavía más este héroe? Coste del oro, pasa de 3 a 4. Categoría, obviamente, pasa de ser categoría 3 a categoría 4. Duplicado de la tempestad, ojito a su habilidad. Tiempo de recarga pasa de 60 a 0 y coste de mana pasa de 100 a 0. Y le han cambiado totalmente la habilidad, ¿vale? Vamos a leer. Ahora dice, Arc Warden crea una copia de sí mismo con la misma vida que tiene en ese momento, gente. Ya sabéis que los clones anteriores los sacábamos siempre full de vida, ¿vale? Con toda la barra de vida. Ahora, si el Arc Warden se copia a sí mismo cuando le quedan 100 de vida, la copia va a tener 100 de vida. El duplicado puede usar todas las habilidades de objetos que el Arc Warden tiene e intentar atacar al mismo objetivo que su invocador. Cada vez que este clon muera, Arc Warden creará uno nuevo, ¿vale? Y si vamos a la descripción del héroe, que aquí no lo pone, las copias que crea el Arc Warden, ¿vale? No pueden crear nuevas copias, gente. Así que Arc Warden ahora mismo es categoría 4. Sí que es cierto que ataca más rápido, sí que es cierto que tiene más vida, pero solo puede sacar una única copia, ¿vale? Las copias no se copian a sí mismas. Se acabó eso de llenar todo el mapa de Arc Wardens y meter un ostionazo o que te metan a ti un ostionazo de vidas que te puedan quitar 26, 28 vidas en una sola ronda. Se acabó eso, gente. Creo que es uno de los cambios más gordos en este parche. Vamos a seguir bajando. Tenemos el Clockwork, ¿vale? La armadura pasa de 5, 7 y 10 a 10, 13 y 15. Cuidadito con esto porque me parece un cambio muy interesante. El Clockwork ahora es un frontline bastante potente y a tener en cuenta. Y además se le ha subido la vida máxima, ¿vale? A una estrella, a 2 y a 3, ¿vale? Llegando a tener 3500 de vida y 15 de armadura si lo hacemos 3 estrellas. Así que nada mal. Medusa, cambios en general al daño mínimo y al daño máximo, gente, que los han aumentado todavía más, ¿vale? Como estáis viendo, daño mínimo de Medusa se ha aumentado todo y el daño máximo de Medusa también se ha aumentado todo. Decir que es un héroe de categoría 5, ¿vale? Que prácticamente en una de cada 100 partidas a lo mejor conseguimos hacerlo 3 estrellas, pero sí que va a ser habitual encontrarlo de una estrella y de 2. Pero, ojito, porque cambia el daño de su 50-60 anterior a 75-80 y el de 2 estrellas sobre todo, que aquí se ve más incrementado de 100-120 a 150-160. Así que un buffito de daño para la Medusa. Seguimos bajando para Tinker. Como veis, hay cambios que también han afectado a belicosos inventores. Velocidad de ataque pasa de 0.67 a 0.77, más velocidad para el Tinker. Armadura pasa de 10 a 5, ¿vale? Le han subido armadura a Clockwork y le han bajado armadura al Tinker. A ver, es un héroe que está pensado para utilizar a distancia. Tenía mucha armadura, se podía llegar a utilizar como frontline. Daño mínimo de los ataques y daño máximo de los ataques, ¿vale? Se han aumentado ligeramente. Seguimos bajando, tenemos el Tren Protector, Semilla Drenadora, velocidad de proyectil pasa de 600 a 800, es más rápida. Y la Semilla Drenadora y la curación pasan de 80, 110 y 150 a 100, 150 y 200, ¿vale? Ya sabéis que les habían bajado el rango, ¿vale? Las unidades a las que afecta a una sola casilla, una sola celda. Pues bueno, han aumentado un poquito ese daño que va haciendo a lo largo del tiempo y esa curación también. Vale, vamos con el Lican y aunque lo veis que sea tan breve, para mí es el segundo cambio más gordo en cuanto a unidades se refiere en este parche. Ha cambiado de la alianza Guerrero Humano Salvaje a Cazador Humano Salvaje.
y los lobos de Lycan son cazadores salvajes. ¿Qué quiere decir esto, gente? En primer lugar, que podemos meter al Lycan, hacer el juego que hacíamos antiguamente con el Beastmaster, ¿vale? Tener un melee que pueda saltar el proc de cazadores. Vamos a ir aquí porque lo vamos a ver mejor, ¿vale? Cazadores, ya veis que ahora el Lycan lo tenemos aquí. Ahora podemos saltar el proc de cazadores, que si tenemos 3 tienen un 20% de probabilidad de hacer 2 ataques, y si tenemos 6 un 35% de probabilidad de hacer 2 ataques rápidos. ¿Qué pasa porque el Lycan tenga este proc, vale, de hacer ataques rápidos, que puede atacar varias veces seguidos? Pues si hacemos su habilidad, vale, de cuando se transforma, tenemos también la probabilidad de obtener ataques críticos, vale, con la bonificación de 150, 175, 200% de daño, dependiendo de las estrellas del héroe, que ya teníamos hasta ahora. Por lo tanto, el Lycan, vale, si se vuelve loco, si saltan los procs, puede hacer 2-3 ataques seguidos e incluso que lleguen a ser críticos estos ataques. Así que una unidad melee DPS muy a tener en cuenta, que puede funcionar muy bien haciendo el papel que hacía hasta ahora el Beastmaster. E incluso mejor, y no solo eso, invoca dos lobos, que como hemos leído en las notas del parche, los lobos también se consideran unidades salvaje y cazador, ¿vale? Por lo tanto, los lobos también tienen asimismo esa probabilidad de realizar ataques rápidos. Así que cuidadito, porque el Lycan ahora puede meter un buen DPS. Sí que es cierto que pierde ese refuerzo que tenía de aguante de ser alianza a guerreros, pero en cambio ganamos una unidad que tiene más daño. Volvemos a las notas del parche y lo que estaba diciendo el último, gente, que los lobos de Lycan son cazadores salvajes, así que se benefician de esos efectos de alianza. Juggernaut, le han vuelto a buffar, no es la primera vez, ¿vale? Le han subido la velocidad de ataque, le han subido el daño mínimo y el daño máximo. Veremos si se empieza a jugar más, pero de momento es una de las unidades, yo creo, menos jugadas. Vale, seguimos bajando. Cambios en objetos, fuente de la creación. Para el que no lo conozca, esto es el objeto o la global que afecta a la alianza de primordiales, ¿vale? Que cuando morían dejaban pues esa especie de token, ese eidolon, que tenía vida y que también ataca. Pues se le ha reducido la cantidad de vida de 300, 400 y 500, dependiendo de las estrellas, a siempre 300. Y el daño máximo también ha pasado de 70, 80, 90 a 60, 70, 80. Se ha reducido un poco, ¿vale? Pero ese no es el nerfeo más gordo para la alianza de primordiales, porque vamos a cambios en alianza. Y tenemos primordiales que, como ya estaba comentando, gente, esta semana ha sido una locura. La verdad es que se ha abusado bastante de jugar Razor con Tini en los primeros tiers y luego meter Maiden con Arwarden, ¿vale? Para los tiers más avanzados, y abusar de ese efecto de desarmar, clonando muchos Arwardens, abusar de ese efecto de tener disarm en las primeras rondas. Y efectivamente es que es lo que han hecho. Se han cargado el disarm, ¿vale? Los primordiales ahora no desarman. En su lugar, lo que hace esta alianza, los enemigos que atacan a las unidades primordiales tienen un 25% de probabilidad de que su velocidad de ataque disminuya en 40 en cada ataque. ¿Qué me vais a permitir un momento? Porque ayer estuve jugando, como ya digo, en directo por la noche, y me parece que esto es menos 50, así que estaría errada esta nota del parche. Voy a ir un momento a buscar las alianzas de primordiales y lo vamos a ver aquí mejor. Aquí, primordiales. Efectivamente, aquí nos dice la alianza de primordiales que tiene un 25% de probabilidad de que su ataque se ralentice en menos 50 en cada ataque, ¿vale? Y este efecto ocurre al inicio del ataque y persiste el tiempo que dura el ataque, ¿vale? Por lo tanto, podemos decir que uno de cada 4 ataques, ¿vale?, va a ver su velocidad de ataque reducida. Esto se traduce como en una reducción de daño que nos va a entrar a nuestros héroes, o una reducción del DPS que van a hacer los héroes enemigos. Va a afectar tanto a personajes a distancia, a héroes que pegan a distancia, como personajes que pegan a melee, pero ni de lejos esto es tan fuerte como era el desarmar que teníamos anteriormente. Así que, bueno, pues un nerfeo para primordiales, yo creo que bastante merecido, porque como ya digo, se estaba abusando muchísimo de jugar pues estos 4, Morphling, Tini, Razor y Arwarden con una Maiden. Y veremos en qué queda la alianza ahora, porque sí que es cierto que no es la peor del juego, sigue estando decente, ¿vale? Es un debuffo interesante, pero ni de lejos va a estar tan fuerte como antes, así que ya veremos si se sigue jugando. Yo desde luego creo que el Arwarden se va a ver bastante menos, tirando casi a nada. Pero bueno, estos son todos los cambios, gente. Espero, como siempre, que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis, como siempre, dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Dota Underlords, ¿vale? Que todas las novedades las voy subiendo aquí al canal en cuanto puedo. Os recuerdo que ya estoy de vuelta, por lo tanto estaré todas las noches streameando en mi Twitch, Yugo con 3y/TV, donde vamos a estar probando el metagame actual, vamos a estar probando nuevas configuraciones de alianzas, vamos a estar probando todos los cambios que les meten a los héroes, así que estáis más que invitados a pasaros por allí. También muy atentos al canal de YouTube, porque próximamente voy a subir varias cositas relacionadas al meta actual del juego. Y dicho todo esto, me despido y hasta el próximo vídeo. Adiós. Y el Arwarden... Joder, le lleva a todo el mundo, tío.
Todo el mundo lleva el Lican 2, o sea, todo el mundo lo quiere probar. A ver, yo me imagino que tiene que tener un DPS brutal. Vamos, cazadores, maten. El Lican cambió, sí, el Lican ha cambiado, el Lord Warden ha cambiado. Mañana haré el vídeo de todas formas porque ya veo que hay mucha gente que ni se ha enterado del parche. Ha sido parche ninja, lo han metido así de silencio. Y sí, han cambiado bastantes cositas. La alianza de primordiales la han nerfeado, o sea, ya no funciona el disarm. No existe el desarmar, literal, ya no existe desarmar. Vamos a ver, ¿quién está sacando el daño? La Windranger, porque lleva la reliquia, lógicamente. Sniper está haciendo su trabajo. Slardar le tengo aquí atrás. No está mal, porque así llega más fresco. Es un tanque que llega más tarde que el resto, pero no se come daño inicial, entonces los otros tres comen más. Pero bueno, teniendo al gordo tampoco me preocupan demasiado. Si veo que en algún momento esto deja de funcionar, lo cambio.